Hola a todos, soy Blaumar y hoy os traigo otro replay, esta vez por parte de dos jugadores muy buenos. En la parte superior derecha del mapa tenemos a UGSMC, considerado hasta hace poco el mejor jugador del mundo. Y en la parte superior izquierda no me atrevo a leer esto, porque no sé. Antes de nada, y ahora que los jugadores están entretenidos construyendo sus primeros recolectores, quería dar las gracias al jugador Panchisco1, que fue el que me dio acceso a la beta de Uncharted 3 para PlayStation 3 más pronto de lo habitual. Muchas gracias, te lo debía desde hacía unas semanas. Y entre otras cosas, tengo un micro nuevo, lo habréis notado en los dos últimos vídeos y ahora en este. La calidad de sonido creo que ha aumentado bastante. Creo que ha sido una de las cosas que me ha frenado bastante la expansión, que se sumaran más suscriptores, porque la calidad de sonido no era tan buena como tocaría esperar. Así que disculpad hasta ahora. Ahora tengo un micro como toca. Y aquí vemos a OGS lanzando su acceso en la puerta frontal, para que no tenga ningún problema para dealear con Zerg. Los protos bloquean con un acceso, un núcleo cibernético aquí, y con un pequeño fanático que protegería cualquier cosa que se atrevería a pasar por la puerta, y además pegándole con sus haces de luz que tienen en cada brazo. Esta pequeña sonda parece que ha acertado de lleno y se dirige hasta la base del jugador, llamémosle jugador azul, jugador Zerg, que ha lanzado a la piscina de reproducción una maniobra que parece que no se expandirá aún. No vemos ningún zángano dispuesto a ello. Esta pequeña sonda está esperando el momento en el que el Zerg decida tomar su expansión natural, pero por ahora no vemos nada. Vemos este super amo que ha hecho todo el camino hasta la base Protoss y verá exactamente lo que se está cociendo. Un gas, un segundo gas muy temprano, así como un fanático, como he explicado antes, para bloquear esta rampa. Cuatro Zerlings en camino que deberían despejar muy fácilmente esta sonda que está por aquí patrullando. Vemos ahora sí el zángano se dispone a tomar su expansión, pero se encontrará con estos cuatro Zerlings. Consigue desviarla, retener la expansión unos segundos más. Estos Zerlings no tendrían problema. Le dan muchísimos golpes a esta sonda. El Zerg de mientras ha aprovechado que la sonda está corriendo por su vida para plantar su expansión natural. Y parece que el jugador Protoss está lanzando su primera centinela y segunda centinela. Estos campos de fuerza son muy útiles, el hechizo de las centinelas, y si las creas al principio del juego, esa energía se va acumulando a lo largo de toda la partida. Parece que esta sonda milagrosamente ha conseguido escapar con vida. El jugador Protoss está ahorrando bastante dinero y lanzando el pilón aquí puede que quiera ir a por una rápida expansión. La velocidad de los Zerling casi está acabada. Y podrían aprovechar que ahora queda un huequecito, aunque está muy difícil con estas tres unidades colocadas aquí. Ahora la velocidad de los Zerlings ha acabado y tenemos 12 Zerlings en camino. Y ahora vemos la expansión por parte del Protoss. Y es una cosa que el jugador Zerg quiere aprovechar. Aquí vemos que alguno de los jugadores ha puesto pausa, pero en los replays no se nota. Los Zerlings testean un poquito las unidades que tiene el Protoss, pero no tiene demasiadas, esperando el refuerzo de 12 Zerlings que se aproxima desde la parte izquierda, desde la base Zerg. Y ahora que son muchísimos, quizás intenten hacer daño. Parece que se cuelan detrás de la expansión atacando, pero gracias a un gran campo de fuerza no consiguen pasar. Pero ahora parece que atacan al nexo y quizá tenga que ser cancelado. Muy probablemente tenga que ser cancelado para no perderlo. Y parece que estos Zerlings han conseguido cancelar el nexo. Y ahora vemos dos accesos para evitar que haya el máximo espacio posible, para hacer que la entrada de cualquier Zerling sea aún más difícil, haciendo un wall de edificios, una pequeña barricada de edificios, para que sea lo más difícil posible para estos Zerlings volver a hacer lo que acaban de hacer ahora. Y ahora parece que no, los Zerlings han conseguido ponerse otra vez detrás de la expansión, y con este gran campo de fuerza
han sido repelidos de entrar. Ahora solo quedan tres tocando las narices al Necho mientras uno corre otra vez hacia su base. Estos Zerlings están acorralados, intentan escapar de todas las maneras posibles y parece que no conseguirán entrar porque este fanático está muy bien posicionado. De mientras, en la base Zerg, vemos que está aumentado el criadero hasta guarida y está tomando todos los gases. Pero, señoras y señores, que tenemos aquí una forja y un santuario tétrico con la capacidad de hacer templarios oscuros, unidades invisibles que podrían colarse detrás de esta, en esta línea de minerales y causar muchísimo daño. Ahora, con todos estos gases tomados y con dos cámaras de evolución, parece que veremos muchísimas mejoras. Seguramente veremos una composición de cucarachas e hidraliscos, esperando seguramente en previsión de posibles colosos que quiera lanzar el jugador Protoss, que ahora parece más centrado en su economía. Y el Zerg parece que ahora está investigando como un loco mientras está push en el minuto casi 9 de juego, de tres fanáticos y muchísimas centinelas, 6 centinelas que podrían poner muchísimos campos de fuerza. Aquí vemos unas cucarachas que se están acercando, una tomando la torre Shellnaga y quizás no haya visto, creo que no ha visto cómo este grupo va corriendo. Y aquí tenemos estos primeros templarios oscuros que están corriendo y haciendo su camino. El jugador Zerg, si presta la atención necesaria, quizá consiga verlos. Parece que no sé si lo ha conseguido ver. Sí, parece que sí, porque ahora está desarrollando este supervisor, que nada más que salga acabará con la vida de estos. Conseguirá que sus Zerlings, los Zerlings del Zerg, acaben con la vida de estos templarios oscuros, que no les queda más remedio que retirarse a este pequeño superviviente que iba a hacer muchísimo daño, pero gracias a esta rápida intervención del jugador Zerg no ha sido nada. Y además ahora con estos restadores de esporas, que son además detectores, no hay posibilidad de que ninguno de estos templarios oscuros consiga hacer nada. Parece que lo intentará, pero con estos Zerlings y este restador de esporas, como ya he dicho, es casi imposible. Y ahora tenemos una expansión, una segunda expansión por parte del jugador Zerg. Y en la base del Protoss se está cociendo una instalación robótica que junto a los seis portales de distorsión Protoss, quizás veamos ahora la peligrosa bola Protoss que se irá acumulando y acumulando hasta llegar casi a los 200. Y es una cosa imparable y el Zerg tiene que aprovechar ahora para pararlo, si no podría tener muchísimos problemas. Y ahora vemos que está plantando aquí su espiral, hacer un poquito de arrase aéreo aprovechando que el jugador Protoss no tiene más cañones que este. Y estos, si pilla estos acechadores fuera de posición, el jugador Protoss podría tener problemas. Vemos que está desperdiciando muchísimos campos de fuerza para no dejar acercar estas cucarachas hasta su base. Pero SMC puede hacer lo que le dé la gana, él sí que sabe. Por tanto, aquí tenemos un pilón y un templario tétrico que quizás, si MC le presta la atención necesaria, pueda acabar con esta expansión rápidamente, pero no creo que haya más. Ahora lo veremos. No, en efecto, no hay ningún supervisor en el mapa. Y este templario tétrico ahora es su oportunidad para correr hasta aquí. Está muy paradito. De mientras, parece que efectivamente ahora se empieza a mover y a atacar a todos los zánganos que están en camino. Pero en la base Protoss se está cociendo... ¿Dónde está? Aquí está la bahía robótica que permitiría al jugador Protoss hacer los peligrosos colosos contra las bolas Zerg. Ahora mismo con muchísimas cucarachas en camino y con hay una gran push por parte de MC, que parece que lanza force fields indiscriminadamente. Esto le ha bloqueado el paso a sí mismo o le da una posición bastante extraña desde la cual puede atacar.
pero no puede avanzar demasiado. Estas cucarachas están enterradas, pero gracias a este detector no sirve de nada. Esta base está en peligro. Tenemos muchísimas cucarachas en camino para poder diliar con esta gran bola que se está formando ya. Pero el jugador Zerg está acumulando muchísimos suministros. Y gracias a estos force fields retiene a estas cucarachas aquí. Mientras la bola de acechadores ha ido a por la torre Shellnaga para evitar cualquier tipo de visión general del mapa que pudiera tener el jugador Zerg. Que ahora se acaba con otra cucaracha perdida. Y parece que el jugador Protostas, esta pequeña agresión, decide volver atrás, lo que le ha dado tiempo suficiente a asegurar su propia tercera expansión y a crear su primer coloso. Y con estas rondas de... estas pequeñas rondas de unidades de acceso, está acumulando poquito a poco, como ya he dicho, muchísimas unidades, y ahora se ha quedado bloqueado en suministros, pero en previsión de todo el ejército que quiere tener. Aquí está lanzando muchísimos pilones y parece que gracias a campos de fuerza ha conseguido bloquear a toda la bola de cucarachas que se intentaba aproximar hasta la tercera de MC, que tiene dos grupos de ataque ahora mismo, este compuesto por fanáticos y centinelas, y el otro más grande compuesto por acechadores. Ahora ha decidido unirlos mientras la gran manada de cucarachas se aproxima otra vez peligrosamente a su tercera. Parece que está a punto de haber una colisión. El jugador Protoss está en una mala posición, pero gracias a grandes campos de fuerza consigue dividir a las tropas Zerg, que con sus cucarachas enterrados consigue enviarlas al frente de la batalla. Y estos acechadores están resistiendo mientras los colosos están en la segunda línea de batalla, recibiendo muchísimo daño por parte de estos envilecedores, que consiguen acabar con los dos colosos. Pero parece que el jugador Zerg se tendrá que retirarse, esperar estos refuerzos que están en los capullos criándose. Entonces el jugador Protoss no para de atacar. Y en la tabla de suministro tenemos una gran ventaja por parte del jugador Zerg, que está esperando estos refuerzos. Ahora en un segundo tendrá casi todo su ejército recuperado de nuevo. El ejército Protoss no es tan fácil de recuperar y tendrá que esperar un poquito más para hacer una push. Tenemos mucho crono ahorrado en esta base y parece que el jugador Zerg decide aprovechar esa ventaja que tiene para atacar. Y gracias a estos envilecedores, que no han conseguido del todo matar a este coloso, por tanto el jugador Protoss ahora parece tener una posición un tanto extraña. Así que este coloso podría tener muchos problemas, pero con una nueva ráfaga de unidades de acceso, parece que tendrá suficiente junto a este coloso que está viniendo por detrás a sumarse a su grupito de acechadores, y decide hacer una push. Estos dos infestadores podrían paralizar a muchísimas unidades, pero parece que no lo hacen porque son rápidamente destruidas. Estos envilecedores pueden ser muy peligrosos para este coloso, que al final no cae, y esto pone en una posición muy 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 desventajosa al jugador Zerg, que ahora mismo está luchando por su vida. Parece que la gran push se acerca, esta tercera peligra. Y vemos que el jugador Zerg y el jugador Protoss tienen el mismo número de bases, una cosa que no tocaría pasar porque ahora mismo el jugador Zerg está luchando por su vida y necesita esta ventaja económica para seguir vivo. Parece que estos envilecedores de nuevo consiguen matar a uno de los colosos, pero hay demasiados acechadores como para acercarse, y esta tercera cae, dando muchísima más ventaja al Protoss, que ahora mismo tiene una gran ventaja económica respecto al Zerg. Y aquí tenemos una nueva ráfaga de unidades de acceso, lo que son todo acechadores, y este montón de acechadores y colosos parece que ahora sí atacan para dar el jaque mate al jugador Zerg, de nombre impronunciable. Así que estos acechadores, si consiguen resistir y matar a estos envilecedores, y efectivamente lo hace, ahora rodean a estas cucarachas, y ahí va el jugador Zerg llamando el GG. Este es el GG coreano, quizá no lo leáis bien, pero estos dos simbolitos significan lo mismo que GG, es decir, good game.
Y eso mismo ha sido un good game por parte de OGSMC, considerado el mejor jugador del mundo jugando como Protoss. Su raza principal es Protoss, contra este jugador Zerg, que no lo ha hecho nada mal, pero que no ha podido contra esta gran tropa y este gran jugador llamado OGSMC. Y además, con el mismo número de bases, se convertía en una cosa muy difícil de hacer. Y ya sabéis, si os ha gustado, no os olvidéis en suscribiros, tampoco en comentar. No, gracias por verme y hasta la próxima. Hola de nuevo. Pido disculpas porque me he perdido algo muy interesante, y es que en el minuto 17:40, como veis, dos templarios oscuros, dos templarios tétricos, han sido creados y van a través del mapa hasta aquí. Una pequeña expansión que está siendo creada por parte del Zerg, y no sé si esto ha sido visto por parte del jugador Protoss. Parece que no, pero como si tuviera un sexto sentido, se esconden aquí y esperan hasta que la base ha acabado de ser creada y envía a estos dos templarios tétricos a acabar con ella rápidamente. Vemos que es cuestión de segundos hasta que esta base cae y hasta que el jugador Zerg envía cucarachas para lidiar con esta pequeña fuerza, mientras toda la batalla, toda mi atención estaba volcada en estos conflictos que había en el centro del mapa. Vemos como estos templarios oscuros acaban dando muchísimos golpes a estas cucarachas, acabando matando dos. Ahora viene el supervisor. Esta cucaracha es la única superviviente como para atacar. Vemos que los dos templarios tétricos han acabado sin escudos, pero eso no ha sido suficiente como para acabar con ellos. Vemos que también matan muchísimos zánganos de mientras, y este GG no ha sido solo por culpa de perder esta tercera, sino que al mismo tiempo estaba perdiendo su cuarta. Y bueno, eso ha sido todo. De nuevo, os pido disculpas, no sé cómo me ha podido pasar esto. Así que, bueno, de nuevo os digo gracias por verme y hasta la próxima.